Va, pasa. Sí. Seguimos. Ahorita vamos aquí recogiendo las calles de San Antonio abajo. ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué le pasa arreglando a la? No, entre la pirata. A la darle, lo voy a decir así para que vean. Y le pasa a la esposa de abajo. Y como fue grande, le digo, Mari le va a decir, ah, vaya, me va a ver qué pensó que le pasa. Yo no entendí. Después me explica. Mala escuela de San Antonio. Aquí vine yo a trabajar el año antes de pasado. A las 5 de la mañana me fui de aquí. Ay, sí. Y aquí por este camino no sale recto uno, quizás, ¿verdad? Después puede ir a comprar. Mira que la está bien. Bichos y café no trajeron. ¿Y en qué va a cocer agua? No, pues en detalle porque la otra está bien. Bien, una caneta. Se calienta, no. Se calienta la. ¿Y cómo, Alberto? Y no cuando se quema. No se quema. Yo decir también que al poner agua en bolsa no se quema la bolsa. Ahí podemos, compremos una bolsita. ¿Sí? Vamos a pulsear. Hay que llevar una bolsita así, si hay ahí, y allá vamos a ver. ¿Y quién le dijo a usted? ¿O usted pulsió? ¿Usted pulsió ya? Cuando se les olvidaba alguna cacerolita para cocer agua, es una caneta cortilla. Calentábamos. Ah. Allá aprovechamos, ahí viene a hablar. No corra, no corra, no corra. Más corre. Nadie te va siguiendo. Ay, pero qué solazo más fuerte. Alberto, ¿qué dije? Alberto, ¿qué dije? Que no se moja, que no se quema, no se quema. ¿Qué? No se derrite, no se derrite. No se derrite. La botella pues, para calentar agua ahí. Ah, no, también en bolsa después. Por eso. Y la Yane no ha experimentado eso. No, yo no creo eso. Pero sí. Es como que compre un churro y le ponga fuego. Ajá, eso sí me lo he visto, mire. Usted no sabe. Que a poner un churro en el juego este. En la bolsa. No, el voladito a sacar. ¿Cómo así? Lo que usted se come. Ayer tenés ese guardado con el mundo cuando fuimos aquí a puerta con el Mari Carmen y que se iba a ahogar la Daniel. Ah. Con el vaso de ese Charlie, con agua, donde está el agua y el vaso está llego. Ah, de verdad que se derritió lo que es donde no le llegaba el agua. Hoy lo vamos a volver a hacer, solo que hoy un vaso de nosotros traemos y no podemos. Y yo no traje para mí. Ahí le voy a prestar el mismo. ¿Verdad que no trajimos? Yo sí traje. Hay una cuchumba de esa, voy a romper. Ah, pues sí. Para todo hay solución. Hay una en la madre. ¿Sí? La que trae la madre. Y para todo hay solución. De cabalita la orejita la vamos a romper. ¿Cuántas pláticas que el día no tenemos? Hay muchas. Hay muchas. Sí, exactamente. Ya vamos a llegar al lugar para que hablemos de eso. Cero tema. Ey, sí, estaba interesante la plática. Fíjense, suscriptores, que por eso no venían grabando, porque venían trayendo una plática de la Marilyn, un chambre. Era la víctima, solo yo. Y quedó declarada que Marilyn es la que ve la... Era un chambre de la Marilyn. Ajá, el chambre de ella. Y ella después no acepta. Ella no acepta que todito cuenta. Eso era lo que veníamos platicando. Y nosotros metiéndolos en pláticas ajenas. Ajá, exactamente, pero la descubrimos. Después hizo la víctima, que ella no es. Les así, comentamos para que... Y como elimina todo. Exactamente. Les comentamos para que digan, para que no los incluimos en esa plática, como no es nada malo, pero solo que ella se hace la víctima. En ese caso se ha hecho la víctima. Ya vamos cerca de la rampa de San Antonio. Ay, sí, ya llegamos al río del Rosario. El río Rosario. Está bonito. Ah, pues sí, todavía no vamos a comentar. ¿De qué? Bien, ya. Va, entonces,
Empecemos a comentar para dónde. Hoy este día nos hemos decidido. Bueno, más bien yo les dije a los bichos que viniéramos. Oigan, Yane. Y ellos no querían venir, los muy haraganes, porque no les gusta caminar. Yane, no se dé papeles de grandeza que yo les dije. Alberto, yo les dije, bicho, yo ya he ido a Japosa. Vamos, a los suscriptores les encanta ver eso, les dije. Yane, usted no. Dijo, y nosotros ya fuimos con la bicha, dijo. Ah, pues vamos, les dije yo. ¿Y por qué no nos vamos aquí? ¿Aquí? Ajá. ¿Se puede ir por porque París está allá? ¿De qué va a pasar a comer? Que no puede venir, o sea, podemos venir después. O que vaya, mandemos a o que David. Pasen dos. Sí. Vamos a porque por cayó Alberto. Porque usted, hermano, la llana no pase de favor. Yo no traigo nada. ¿No? Que vaya él. Que vaya una bicha con él si quiere. ¿Quién va con él? ¿Ah? ¿A vos vas a comprar el Fernando? Yo quiero venir de Fernando. Va, seguimos. No estén peleando allí, hombre. Solo peleando. No, que solo poniéndole calza a uno, que maña. Oiga, este yo he venido bien picado. Mira, pues, eso es lo que yo no quería. Alberto, yo he venido bien picado, no me da cuenta. Solo cuando viene de invitado no quiere trabajar ya. Nada, quiere traer, dice. Me dijo, vamos, me dijo, que dice Alberto que vayas. Oiga, más cree que hoy que venía, llévame. Una comidita, me dijo, y vamos. Usted tiene que agradecer, no tiene que ser ofrecido. Ay, y ella me dijo. ¿Verdad que uno tiene que ser ofrecido? No. Fíjate que sí, es feo, yo a veces he tenido el intento. Desde una vez que, mire, pues, yo me ofrecí para algo bueno. Uh-huh. Les voy a comentar. Yo había ido a visitar a una casa. Sí. Y verdad, entonces fui 2 días a trabajar y el siguiente día yo vine y les dije a los de la casa, ustedes nunca se van a trabajar, les dije yo. Así es de que yo me voy adelante, yo me apresuré. Uh-huh. Me dijo. ¿Y usted por ofrecido? Ajá, por ofrecido. Pero era por un trabajo. Vos ni estudió el trabajo como te preocupaste. Uh-huh. Uh-huh. Vamos, vale, vámonos. Para que le baje el pase Alberto, vamos. Hay que nos alcancen. Ajá, adelante, vamos a. Pues sí, entonces siga contando. Entonces, yo es de saber. No. Dije, aunque yo tenga el deseo, ya no me voy a ofrecer. Si era para un trabajo, ese era el detalle. Uh-huh. No era para algo, no era de mi silencio. Uh-huh. Uh-huh. Y me quedaron teléfono por la mesita, pero no me quiera tener amigo del trabajo. Ajá, para preocuparme tanto. El detalle está que yo, si estoy en una casa. A mí me da pena estar solo por estar. Sí, sí. ¿O no le pasa así a usted? Bien. Hay que en algo ayudar, no hay que estar ahí solo haciendo bulto. Entonces ya casi llegamos ya. Entonces ya casi vamos. Y también ahí aclararles que decidimos venir a pie para grabarles todo el recorrido. Porque si lo veníamos en carro, lo más iban a ver medio video, quizás ya. Sí, hombre. Ahora que están viendo este video, ya han disfrutado del primero que se grabó. Por eso es que todos dijimos que queríamos caminar. Exactamente. Y así fue. Porque de dólares no me podíamos hacer para el viaje, ¿verdad? Pero. No, hombre, si eso lo teníamos. Sí, lo teníamos como un puestito de mismo. Queríamos caminar con el interés de que disfruten la serie. Todo lo que vamos a hacer. Uh-huh. Entonces, ya cuando estemos en el propio lugar donde lo vamos a quedar, les vamos a comentar qué vamos a hacer. Ahí va. Sí, sí. Porque tampoco venimos solo a chintipiar. Nosotros aquel día aquí nos metimos, pero hoy está cerrado. Ay, se metieron. Sí. O sea, nos metimos aquí porque había, estaban los dueños de esa casa. Uh-huh. Dijeron que si queríamos pasar, que pasáramos. Pero ahorita está cerrado. Sí, está cerrado. Y no vaya a ser, mejor allá vamos a dar la vuelta. Exactamente. Y ya no pasaste. Ya no te agarras. Yo cuando dejo una cosa así, mejor. Yo sí me ofrezco. Sí, es que es mejor ofrecer. Ajá, para una cosa así, algo bueno, sí, pero que digamos, alguien. Chucos son, Alberto. Va, entonces hasta aquí vamos a este video porque ya no andamos espacio. Saludos, saluditos.